Hola, hola, bendiciones a todas mis queridas amigas y amigos. Bienvenidos a mi canal Tejido Son. Miren, hoy les voy a enseñar a realizar este precioso saquito de bebé o chambrita, como ustedes lo conozcan. Miren, está tejido en jersey derecho, puntada musgo aquí para los botoncitos y el punto granizo garbanzo, que ya lo tienen en mi canal Tejido Son, la puntada. Estos zapatitos ya compartí. Sí, tejidos igual para hacerle el jueguito del saquito. Me falta solamente hacerle la gorrita. Sí, ya le voy a hacer la gorra. Bueno, mis amigas, espero que se animen a realizar. Muchas amiguitas dicen que van a tener sus nietitos y me estaban pidiendo saquitos para bebé. Pues ahí está, mis amigas. Espero que lo sepan aprovechar y se pongan a realizarlo. Como siempre, les invito a suscribirse a mi canal, a dar like si les gusta el video y a compartir con sus amistades y familiares. Miren, este saquito es para de 3 a 6 meses. Aquí el muñequito le queda un poquito grande. A pesar que este muñequito es un poquito grande, más o menos mide 60 centímetros. Si está larguita la manga, sí. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a iniciar. Bueno, mis amigas, para iniciar vamos a coger en las agujas unos 74 puntos, sí. Más o menos ahí dejan el hilo. Recuerden, estamos trabajando con las agujetas número 3. Si ustedes tuvieran, y si es que tal vez tejen muy flojo, pueden usar el 2.5 para trabajar lo que es el resorte, que vamos a empezar desde el cuello, el saquito, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el hilo, el corto. Coloco ahí. Entro, cojo la hebra de abajo, voy a este lado y paso el hilo. Y voy a tejer, a coger ahí, por acá afuera, paso el hilo. Suelto y ajusto. Van dos, nuevamente entro. Voy por afuera, tomo el hilo y le paso por el círculo que me queda, miren, y suelto el hilo. Nuevamente entro por acá afuera, voy acá afuera, tomo el hilo y miren, saco y suelto el punto y ajusto con el pulgar al hilo, ¿sí? Bueno, así vamos a continuar. Tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, así vamos a continuar un total de 74 puntos. Aquí ya tengo los 74 puntos. Voy a hacer un nudito y vamos a comenzar a tejer. Como es juego de los zapatitos que yo ya compartí, a este zapatito vamos a hacer el jueguito. Entonces voy a trabajar puntada musgo de resorte, lo que va a ser en la parte de arriba del cuellito, ¿sí? Vamos a trabajar musgo. Entonces voy a tejer el primer punto. Se teje solamente en la primera fila. Como esta es la primera fila, voy a tejerlo el primer punto. De ahí en las filas siguientes ya no se teje el primer punto. Entonces tejo derecho y voy a tejer derecho toda esta primera fila. Uno. Todo derecho, ¿sí? Todo derechos. Aquí estoy terminando esta primera fila de derechos. Tejí derecho y aquí el último punto no lo voy a tejer. Solamente paso el hilo para acá abajo y voy a pasarle así sin tejer el último punto. Doy vuelta el tejido. Doy vuelta el tejido. Y voy a tejer el primer punto derecho. Sí lo tejo. ¿Por qué razón? Porque salí sin tejer. Entonces, para iniciar, ahora sí lo voy a tejer. Sí, para que quede bonito el filo. Ya, de aquí vamos a continuar. Todo derecho a sí mismo porque estamos trabajando el punto musgo. Sí, musgo o Santa Clara, como le conozca.
Vamos a trabajar así, bien, bien ajustadito, bonito, porque es resorte, ¿sí? Vamos a trabajar, tenemos una fila con la que estamos ahorita, sería la segunda. Vamos a trabajar tres filas, tenemos una, dos y tres filas, vamos a trabajar de derechos, derechos a todo lado, ¿ya? Tres filas. Aquí, mis amigas, me detuve en esta segunda fila, aquí al final, para explicarles cómo va a ser el final. Sí, estamos en la segunda fila. Entonces, aquí al terminar esta fila, voy a tejer el punto derecho. Lo voy a tejer. Y al iniciar, ahí solamente voy a pasarlo. Entonces, aquí solo paso ya sin tejer, ¿sí? Así con el hilo acá arriba. Paso y luego bajo y sigo tejiendo los derechos. Ahorita vamos por la tercera fila. Así todo derechos, la tercera fila. Aquí al finalizar esta fila 3, solamente subo el hilo y paso sin tejer, ¿sí? Hemos trabajado tres filas. Si ustedes desean, pueden hacer solamente el ojal ya aquí en la fila que vamos a trabajar, pero yo voy a hacerle pasa cintas, ¿sí? Para pasar ahí un cordoncito o una cinta. Entonces, vamos a trabajar así. Este punto lo tejo porque recuerden que no le tejí. Ahora sí le tejo en derecho. Y voy a tejer el punto que sigue, derecho. Y voy a hacer ahora lazada. Lazada, dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Lazada, dos puntos juntos. Así vamos a continuar toda esta fila. Lazada y dos puntos juntos. Lazada y dos puntos juntos. ¿Sí? Así vamos a continuar esta cuarta fila. Aquí estoy terminando esta fila del pasacintas. Lazada, dos juntos. Lazada. A ver, aquí ya no voy a cogerle dos juntos. Entonces le dejo lazada, dos juntos. Y tejo este derecho. Y este otro punto, sí lo voy a tejer como les dije, ahí lo tejo. Doy la vuelta, esta era la fila 4. Ahora subo el hilo y voy a pasar este punto sin tejer, ajusto que no me quede flojo. Y voy a trabajar así mismo punto derecho. Derecho, miren ahí la lazada, todos los puntos derechos. Todo derecho y ahí nos va quedando, miren los huequitos para donde vamos a pasar la cinta. Todo derechos. Estoy aquí terminando la fila 5. Tejo derecho, subo el hilo y paso este sin tejer. A ver, este le hice mal. Paso sin tejer, pero la hebra abajo, ¿sí? La hebra abajo. Ya. Doy la vuelta. Y vamos a trabajar todo derechos. Todo derechos. Esta fila 6 sería. Estoy aquí terminando esta fila 6. Tengo derecho. Entonces pongo el hilo acá abajo y paso la hebra sin tejer, ¿sí? Paso el punto sin tejer. Doy vuelta y vamos a trabajar otra filita de derechos. Dos filas más vamos a realizar, ¿sí? A ver, sería uno. Esta fila nomás, sí, sería 7 con esta. Esta es la fila 7. Entonces tejo el primer punto y vamos a continuar. Derechos. Bueno, mis amigas, aquí ya vamos a empezar lo que es
las divisiones para formar el cuerpito, ¿sí? Entonces, miren, este es el derecho de la labor. Tengo dos rayitas y dos rayitas después del pasacintas. Voy a tejer ahora. Paso este primer punto. Saco, aprieto. Y voy a tejer derecho, derecho, derecho. Todo derecho, total 15 puntos. 2, 4, 5. Estos 5 van a ser para las vistas o para la vincha donde va a ir los botones, ¿sí? Entonces, estos son 5 derechos, pero como ahorita voy a trabajar en yeso derecho, también vamos a tejer 10 puntos más en derecho. Total 15 puntos. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Luego de los 15 puntos voy a hacer un aumento y un derecho. Un aumento o lazada, ¿sí? Aumento o lazada, miren, así, lazada. Y voy a tejer 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es para la manga, ¿sí? Vamos a, para que no se pierdan ustedes, les voy a poner un separador aquí en el punto derecho después de la lazada, ¿sí? Entonces, miren aquí, después de los 15, hicimos la lazada y este punto derecho. En este punto derecho, les voy a poner el imperdible para que sepan que al lado de este punto derecho, siempre vamos a hacer los aumentos o lazadas, ¿sí? Entonces aquí luego hicimos lazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es para la manga. Ahora voy a tejer nuevamente esos aumentitos, que aquí va una lazada y un derecho. En este derecho igual vamos a poner un imperdible. Ya ahí sabemos que ese es donde hicimos, miren, lazada derecho y ahora hago lazada. Nuevamente, y tejo total 26 puntos, que es para la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, sí, 28 va a ser 28 puntos para la espalda. Me equivoqué, 26 les dije, no, 28. Luego de los 28 para la espalda, voy a hacer lazada. Y en el punto que sigue, vamos a poner, en este punto que sigue, voy a poner el imperdible, que ahí va a ser donde haga las lazadas siempre, ¿sí? Entonces ahí está lazada, tejo este punto que le puse el imperdible en derecho, hago lazada y tejo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es para la manga. Luego nuevamente voy a poner el otro separador en el punto que sigue. Aquí hago el aumento o lazada primero y tejo este derecho que puse marca. Hago lazada y voy a tejer los 15 puntos derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14 y le tejo este último punto, 15. Sí, miren, 15 puntos. Ahí ya tenemos las divisiones. Vamos a tejer ahora la fila del revés, que sería, subo esta hebra,
Subo la hebra, paso sin tejer, ajusto y voy a tejer aquí los cuatro puntos siguientes en derechos. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿sí? Con el de borde serían 5, 2, 4, 5. Luego voy a tejer estos puntos siguientes en revés. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 revés y aquí la lazada que tenemos vamos a trabajar revés. Sería 11 revés y el que está aquí en el centro también va revés. Miren, todos estos puntos ahora van a ser revés. ¿Sí? Todo revés. Menos cuando lleguemos a los puntos de la vincha. Solo esos van a ser trabajados derechos. Porque son para los botoncitos y estamos tejiendo ahí la vincha en punto musgo, por eso es derecho. Entonces aquí continúo antes de llegar al, dejando aquí los 5 puntos que es para la vincha. Aquí estoy terminando, miren, dejo aquí 2, 4, los 5 puntos de la vincha, dejo ahora derechos, ya no revés, derechos porque es la vincha, 1, 2, 3, 4, aquí este le paso la hebrita, a ver, 4 y le paso ahí, ya, entonces tenemos 5 puntos derechos, sí, a cada lado. Vamos por la tercera fila, sí, la tercera fila, aquí la hebra tenía que estar abajo, sí, entonces este voy a tejerle. Ahí. Tejemos 2, 3, 4 y 5 derechos. 5 derechos. Y vamos a continuar aquí, ¿sí? Todo derechos hasta llegar a la lazada. Donde tenemos que ir haciendo los aumentos. Miren. Entonces aquí está. Este es el punto central, entonces voy a tejer aquí derecho y al lado de este punto que está el imperdible hago el aumento o lazada. Tejo derecho, aumento o lazada y tejo derecho los siguientes puntos. Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos derechos porque ya aumenta la manguita, aumenta un punto de cada lado, serían 8 derechos. Luego miren otra vez tenemos aquí el imperdible, hago el aumento o lazada, tejo un derecho, otro aumento y tejo ahora un total de 30 puntos que tienen que estar aquí para la espalda. Voy a tejer estos 30 puntos. Tengo ya los 30 derechos, hago aquí miren está el separador, hago la lazada y tejo derecho. Lazada y tejo los 8 puntos de las mangas. Estamos trabajando derechos. Aquí nuevamente el separador, hago lazada y tejo este punto derecho. Siempre al lado de este punto derecho va a ir las lazadas. Hago otra lazada y tejo los puntos. Deben haber aquí unos 16 puntos porque se aumentó un punto a este lado. Así vamos a seguir, ¿sí? Hasta el final, derechos. Ahí estoy terminando, le tejo el derecho. ¿Sí? Miren. Vamos ahora a seguir la, que sería, 1, 2, 3, la cuarta fila. Vamos a tejer igual. Paso este primer punto sin tejer. Ajusto. Y voy a tejer 2, 3, 4, 5 puntos, miren, 2, 4, 5 en total, derechos, después del borde están 1, 2, 3, 4, derechos, total 5 puntos, y luego voy a hacer todo revés, ¿sí? Todos los puntos revés, la lazada de igual manera,
y acá al final igual trabajamos derechos, los 5 puntos últimos, aquí al final. Estoy aquí terminando la fila 4, miren, tengo los 5 puntos al final, 2, 4, 5, tejo 4 derechos, 4 derechos, ¿sí? Y paso la hebra, el hilo para abajo, ¿sí? Paso la hebra sin tejer. Vamos ahora a la fila 5. A ver aquí. Saco este punto. Ahí. Como voy a hacer derecho, quiero que me quede así, miren. Así este derecho aquí al filo. Entonces, el hilo va abajo, ¿sí? Tejo derecho. Ajusto. Y voy a tejer así mismo todo derechos. Y aquí están 2, 4, 5 total. Aquí igual voy a hacer todo derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí miren. 12. Ahí. Y aquí está el derecho. Aquí está el guía donde está el imperdible. Este es el derecho. Al lado de ese punto siempre tiene que ir la lazada. Entonces, repito, lazada, derecho, y al lado del derecho otra lazada. Dejo derecho, 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 lo que es la manguita. Miren, aquí. Cuidado, vayan a hacer acá, si se va a ir abriendo, ahí no. Siempre tiene que ir, aquí este es el del centro, al lado va la lazada. Entonces me falta, tejo un derecho, hago la lazada y tejo derecho, de ahí la lazada y voy así. Así voy a continuar la espalda. Aquí estoy llegando a la otra manga, miren. Aquí toca el aumento o lazada, tejo derecho, la lazada y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 derechos. Y aquí otra vez tengo, miren, donde está el imperdible, subo rectito aquí. Al lado de ese punto va a ir siempre el aumento y al otro lado también aumento. De ahí derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos derechos. Ustedes, como ven, van aumentando los puntos, ¿sí? Entonces vamos a tejer aquí los 5 puntos de las vistas. 2, 3, 4 y aquí le tejo el 5. Eso es todo, mis amigas. Van a seguir así trabajando. Donde es derecho, hacemos las lazadas. Y donde es revés, aquí solo paso, miren, paso este punto. Donde es revés, solamente en las vinchas trabajo los 5 derechos que son. 3, 4, 5 derechos. Y de ahí siempre va a ser revés el resto de la puntada. Sí, revés. Revés. Aquí en el revés ya no se hacen lazadas, sino solamente se les teje y nada más. No se hacen lazadas. Solo en el derecho de la obra es cuando hacemos lazada o aumento. Entonces así vamos a continuar, mis amiguitas, tejiendo hasta tener unas 16 a 18 huequitos, ¿sí? Miren, nosotros tenemos ahorita, de lo que se ha venido trabajando, tenemos 1, 2, 3. Entonces vamos a continuar así hasta tener de 16 a 18 huequitos. Y si ustedes quieren trabajar para bebés así de 0 a 3 meses, pueden tejer solamente hasta los, viendo ahí los centímetros, sí, que mida más o menos unos 12, 13 centímetros de largo, o puede ser solamente hasta los 16 huecos. Entonces por eso vamos a ir midiendo. Como esta tallita que yo estoy haciendo es de 3 meses en adelante, o sea más grandecito. Entonces por eso tal vez tenga que hacer 18 huecos. De ahí para una talla normal de bebé sería solamente 16 huequitos.
Mis amiguitas me olvidaba de explicarles cómo hacer los ojales, ¿sí? Como aquí va a ir pasacinta o el cordón, entonces voy a contar después del pasacintas, miren. Después, aquí está este huequito, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayitas. Solamente al inicio vamos a hacer cada 7 rayas del ojal. Luego vamos a hacer cada que tengamos 11 rayitas, ahí vamos a hacer los ojales. Solo ahora al inicio vamos a hacer en estos 7, contando las 7 rayitas. ¿Cómo hacemos el ojal? Como este es para varoncito, va el ojal en el lado izquierdo de la obra. Entonces, este va a ser la vincha izquierda. Si es que fuera para mujer, entonces harían en la derecha. Ahí tienen que hacer el ojal. Pero como este es para varoncito, miren. Entonces, como les digo, aquí ya tengo después de este huequito, que va a ir el pasacintas, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, aquí, después del 7, ahí vamos a hacer el ojal. ¿Cómo lo hago? A ver, primero tejo este de borde derecho, voy acá derecho, están ahí dos derechos, hago lazada y dos puntos juntos, derecho, y este último punto derecho. Eso es todo, mis amigas, ¿sí? Ese es el ojal. Y de ahí continuamos con lo que nos toque el trabajo, ¿sí? Ese es el ojal, mis amigas. Entonces tejen dos puntos y luego la lazada, dos puntos juntos y un derecho. Aquí al otro lado tendrían que tejer, como nos toca, todo derechos. Sí, todo derechos, y dejando que quede huequito en la lazada, le tejen derecho igual, ¿sí? Bueno, con todo voy a acabar esta fila y les voy a indicar el lado del revés. Entonces, miren, aquí ya estoy donde hice la lazada, sí, ya trabajé el revés, el de la labor, y estoy aquí. Entonces voy a tejer derecho 1, derecho 2, y aquí es donde hice el ojal, miren. Entonces le tejo derecho, que me quede así el huequito. Luego derecho, y este punto le paso sin tejer, ¿ya? Así es como vamos a hacer los ojales, mis amigas, miren. Estos ojales, como les digo, van a tejer ustedes, van a hacer cada 11 rayitas, ¿sí? 11 rayitas. Desde aquí, supónganse, aquí está una raya después del ojal. Este es 1, 2, 3, 4, después hacen las 11 y ahí hacen nuevamente el ojal, cada 11. Así vamos a seguir, mis amigas, como les dije, hasta tener 16 a 18 huequitos. Bueno, mis amigas, miren, aquí ya tengo 18 huequitos, ¿sí? 18 tengo yo aquí, porque esta chambrita es para 3 a 6 meses. Entonces, si ustedes están tejiendo para más pequeña, solamente hasta que tengan 16 huequitos, o unos 11 centímetros de largo. Miren, aquí este tiene, desde arriba, tiene 13 centímetros. 13 centímetros. Ya, ahora vamos a tejer. Bueno, aquí me quedó un total de 33 puntos, contando las vinchas, 33 puntos. Luego el punto de guía. En la manguita tengo 42 puntos. Luego el punto de guía. Y en la espalda 63 puntos. Y nuevamente la manga 42. Y el punto de guía. Luego de la manga está el punto guía y el delantero 33. Entonces ahora vamos a tejer los puntos. Voy a pasar. Aquí miren, ya tengo hecho el ojal. Como les dije, el ojal cada 11 filas. Aquí está el ojal que hicimos. Y de ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rayitas. Y ahí le hice el otro ojal.
Y así mismo vamos para hacer el otro ojal, así mismo vamos a contar 1, 2, así, 11 rayitas. Ya, aquí voy a tejer. Voy a tejer derecho, ¿sí? Derechos, pero miren, debemos tomar en cuenta que voy a hacer la puntada granizo o garbanzo, entonces yo necesito aumentar unos puntos. Si ustedes van a trabajar una puntada más sencilla que no encoja el tejido, entonces ustedes no van a aumentar puntos, ¿sí? Solo tejen la puntada que vayan a hacer, pero para esta puntada que es la garbanzo, sí necesito aumentar puntitos para que no se achique la chambrita. Entonces yo voy a aumentar, miren, aquí tengo 3, la vincha no le hago nada porque tiene que estar siempre los derechos. Tengo los 5 puntos de la vincha, luego voy a hacer aquí un aumento en el primer punto. Entonces voy a coger la hebra que está aquí al lado, miren, pongo en la aguja izquierda y tejo. Derecho y derecho, ¿sí? Y aumenté un puntito. Luego voy a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5 puntos derechos. Y en el sexto voy a hacer otro aumento. Cojo aquí esta hebrita, coloco en la aguja izquierda y tejo. Derecho, derecho. Ya tenemos 2 aumentos. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer otro aumento aquí, miren, cojo la hebrita que está aquí al lado, tejo derecho y derecho, serían 3 aumentos, continúo nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nuevamente otro aumento. Serían 4 aumentos. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí aumento un punto. Ya. Y acá voy a tejer 1, 2, 3 puntitos. 3 puntos. Y aquí ya tengo lo que es la manga. Entonces voy a coger con un imperdible, voy a poner los puntos de la manga. Vamos a ir cogiendo desde la línea, ¿sí? Así vamos a ir colocando los puntos en el imperdible. Así todos los puntos de la manga. Aquí ya cogí los puntos de la manga y voy también a coger este guía que teníamos del derecho, le coloco en el imperdible. Ahí y vamos a tejer lo que vamos a continuar con el cuerpo. Entonces aquí yo voy a aumentar 4 puntitos. 4 puntos. Hago así. Cojo el hilo. Viro, miren, cojo, le viro ahí. Ahí está un punto. Nuevamente, 2. Nuevamente, 3. Y 4 puntos. 4 puntitos. Y voy a seguir tejiendo estos puntos de la espalda que tengo en derecho, pero asimismo vamos a aumentar puntos. Aquí aumentamos 5 puntos en el delantero. En la espalda vamos a aumentar unos 8 puntos. Entonces, después de los 4 puntos que aumenté, voy a tejer derecho, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos y vamos a hacer un aumento. Igual cojo la hebra de aquí abajo, de al lado y tejo derecho, derecho.
Tejo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hago otro aumento. Tejo derecho y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en el séptimo hacen el aumento. Tejen derecho y derecho el siguiente. Y cuentan otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y en el séptimo el aumento. Así vamos a continuar toda la espalda. En total vamos a aumentar 8 puntos. Aquí estoy, miren, tengo el último aumento aquí que serían ya 8 aumentos. Y de ahí voy a tejer 2, 4, 6, 7 y 8 puntos. Ya no hago aquí el filo, ya no hago aumento. Entonces, aquí nuevamente, para lo que es, para irnos acá a la delantera, vamos a sí mismo a aumentar 4 puntitos. Cojo, viro la lana ahí y cojo 1, nuevamente, 2, 3 y 4. 4 puntos, ¿ya? Y vamos a coger los puntos así mismo en un imperdible, los puntos de la manga. ¿Ya? Punto por punto. Desde este punto guía el derecho, vamos a cogerle. ¿Sí? Total de la manguita eran 42 más los guías serían 44 puntos que tenemos que coger aquí en el imperdible. Así vamos a continuar. Aquí en la delantera también vamos a hacer los mismos aumentos que hicimos acá al inicio. Entonces, tejo un derecho, dos, tres derechos y aquí hago el aumento. Solo al inicio son tres derechos. De ahí aquí hago la lazada. Perdón, cojo el aumento, ¿sí? Tejo derecho, derecho. Luego cuento 1, 2, 3, 4, 5 derechos y el aumento. Nuevamente 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Con este serían ya 3 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento serían 4 aumentos y 1, 2, 3, 4, 5 y aquí un aumento. Recuerden que estos aumentos estamos haciendo solo porque esta puntada tiende a encoger un poco, por esa razón. Si es que no hacen esta puntada, solamente tejen con los puntos que tienen y solamente aumentan los 4 que va debajo de la sisa. Nada más, ¿sí? Ya. Entonces ahora vamos a tejer esta fila todo revés. Ya les voy, bueno, las vinchas son derecho. Ya les voy a contar cuántos puntos tengo. Tengo un total de 155 puntos, contando todos, ¿sí? Todos estos puntos. 155. Entonces ahora vamos a tejer lo que es las vistas derecho y el resto revés. Y luego ya empezamos lo que es la puntada, ¿sí? Este es el punto derecho. 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y el resto voy a hacer todo revés. Todo revés. ¿Ya? Así vamos a continuar esta fila. Aquí llegué a los 4 puntos que aumenté. Igual tengo que tejer los revés. Voy a coger ahí y le tejo revés. Va 1. Aquí está 2.
3 y 4. Así continuamos toda la fila. Aquí ya vamos a iniciar lo que es el punto fantasía, que esta vez es el punto granizo. Entonces, el punto granizo, si es que desean aprender a tejerlo primero, tengo ya en mi tutorial tejido punto granizo o garbanzo, ¿sí? En tejido solo y pueden buscarlo. Bueno, aquí vamos a pasar este punto, tejo derecho y continúo. Estos no cambian, estos 5 puntos, ¿sí? Siempre va a ser derechos. Ahí está. Recuerden, 1, 2, 3, cada 11 rayitas hacemos el otro ojal. Vamos aquí. Este punto que va a ir al lado de los 5, este derecho, no va a cambiar para nada. Va a hacer que vaya rectito hasta abajo, así para diferenciar dónde inicia el punto granizo. Este es como quien dice un punto de borde. Ahí queda ese derecho. Entonces aquí yo voy a tejer. Voy a empezar aumentando. Cuando empiezo aumentando, termino disminuyendo. Bueno, vamos a ver aquí. Hago un revés. En este punto tejo revés, bajo el hilo, derecho, subo el hilo y en el mismo punto hago revés. ¿Sí? Hemos sacado de un solo punto revés, derecho, revés. Y ahora los 3 puntos siguientes voy a tejer los 3 puntos juntos. Y saco un derecho. ¿Ya? Nuevamente repito. En el siguiente punto hago un revés. Bajo la hebra. Hago un derecho. Subo la hebra. Y hago un revés. ¿Sí? Y ahí recién saco el punto. Tengo revés, derecho, revés y 3 puntos juntos. Y así vamos a repetir toda la fila. Revés, derecho, revés y 3 puntos juntos. Revés, derecho, revés y 3 puntos juntos. Revés, derecho, revés. Y 3 puntos juntos. Así toda la fila. Revés. Ahí mismo hago derecho. Y ahí mismo el revés. Y 3 puntos juntos. Revés. Derecho. Revés. Y 3 puntos juntos. Revés, derecho, revés y 3 puntos juntos. Revés, derecho, revés y aquí 3 puntos juntos. Revés, derecho, revés y 3 puntos juntos. Así toda la fila, mis amigas, ¿sí? Toda la fila. Miren, aquí ya estoy terminando la primera fila de la puntada. Tengo revés, derecho, revés. Y aquí me tocaría 3 puntos juntos. ¿Por qué razón? Miren, porque yo aquí empecé es aumentando. Revés, derecho, revés. Entonces, cuando yo empiezo aumentando, debo terminar disminuyendo. Porque si ustedes terminan en aumentando, se están aumentando 3 puntos. Entonces, no. Miren, entonces, aquí como me falta un puntito, miren. Me falta un punto para dejarle así como le dejé aquí antes de iniciar la puntada, uno de borde derecho. Entonces, aquí también tengo que dejarle uno de borde. Aquí. Entonces, voy a hacer, a ver, tengo revés, derecho, revés. Y voy a cogerle a estos dos como que fueran 3 puntos juntos. Ahí. ¿Ya? Y este de borde, este derecho, antes de tejer los derechos de la vincha. Este va derecho solito. Y aquí los derechos de la vincha. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 5 puntos.
Hemos hecho la primera fila. La fila del revés, vamos a, son solamente dos filas que se repiten en este punto garbanzo, ¿sí? Miren, voy a tejer este, el derecho. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos derechos de la vincha. Luego el punto que les dije que va a ser de borde para la puntada, se teje el primer punto este en revés. Ese siempre va a ser en el revés, revés. Y en el derecho va a ser derecho este punto solito. Ya. Ahora sí, aquí está lo que es la puntada. Tengo aquí los tres juntos que cogí, me queda un punto, miren. Este que está así alzadito, voy a hacerle revés. Tejo un revés. Y los tres puntos que saqué de uno, los tres, a esos les tejo derecho, derecho y derecho. ¿Ya? Y miren aquí este que está solo, que está aquí, ya avisa que esto es revés, entonces tejo revés. Y los tres que saqué, tejo derechos. Uno, dos, tres derechos y un revés. Donde están los tres puntos hago tres derechos y en el que está solito le tejo revés. Uno, dos, tres derechos, un revés. Uno, dos, tres derechos, un revés. Así vamos a continuar esta segunda fila de la puntada. Así vamos a continuar. Uno, dos, tres derechos y un revés. 1, 2, 3 derechos, un revés. 1, 2, 3 derechos, un revés. Así continuamos toda esta segunda fila. Aquí ya estoy terminando esta segunda fila, miren. Tengo los 3 derechos y en este punto 2, 4, 5. En este punto que está aquí al lado de los 5, este le tejo revés, un revés, ¿sí? Aquí continúo entonces este revés, dejo y ahora tejo los 5 derechos, 2, 3, 4 y el quinto le paso, ¿ya? Vamos ahora por la tercera fila del punto granizo. Que es parecido, solamente que intercambia, nada más. De ahí es lo mismo. Vamos por la tercera fila. Aquí tejo este derecho. Son 5 puntos. Van 2, 3, 4 y 5 puntos. Este punto guía, solamente tejo derecho. Punto de borde de la puntada, si solo le tejo derecho, a este no le toco, no hago puntada, no hago nada, solo el derecho. Ya, entonces miren, aquí tengo los tres puntos que yo tejí derechos, en este lado me quedan 1, 2, 3 revés. Entonces a estos tres puntos yo le voy a coger así, tres puntos juntos, pero en derecho. Sí, entro. Tres puntos juntos, derecho. Saco un punto, miren, ahí. Y en donde está el punto solito este derecho, ahí voy a hacer revés, derecho, revés. Como la primera fila. Revés, derecho y revés. Y ahí recién saco el punto. Nuevamente tejo en los tres revés que tengo aquí, voy a coger tres puntos juntos, pero derecho. Miren, saco. Y en el que está solo, en este derecho, tejo revés, bajo el hilo, derecho, subo el hilo y tejo revés y ahí saco el punto. Los tres revés que tengo aquí les voy a coger tres puntos juntos, derecho. Y el que está solito hago revés, derecho y revés y ahí recién saco el punto. Dejo tres puntos juntos y revés, derecho, revés. Tres puntos juntos,
revés en el mismo punto derecho y revés y saco el punto. Nuevamente tres puntos juntos. En el que está solito este derecho hago revés, derecho y revés y ahí saco el punto. Y los tres puntos juntos. Así vamos a continuar, mis amigas, esta tercera fila. Y miren cómo ya se forman las pepitas, ¿sí? Parece granizo, de verdad, miren. Tal vez no se ve bien ahí. Pero aquí ya se le ven las pepitas, ¿sí? Así vamos a continuar esta tercera fila. Estoy aquí ya terminando, miren, la tercera fila. Tengo revés, derecho, revés. Y estos tres puntos de aquí, le tejo tres puntos juntos. ¿Ya? Y miren, aquí tengo, después de los 5, 2, 4, 5, este es el derecho de borde, que ese no le hacemos nada, siempre va a ser derecho en el derecho de la obra y revés en el revés. Entonces, este es derecho, y aquí tengo, saqué los tres puntos juntos, que me queda un derecho. Entonces, en este punto de aquí me toca realizar el aumento, o sea, la puntada, seguimos. Tengo tres puntos juntos. Y ahora me toca en este punto, revés, derecho y revés. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros ahora en esta tercera fila iniciamos disminuyendo. ¿Sí? Tejimos tres puntos juntos. Entonces, como empecé disminuyendo, tengo que terminar aumentando. Entonces, aquí terminé aumentando, revés, derecho, revés. Este otro puntito es solo de guía o de borde para que no nos equivoquemos. Ahí queda ese derecho. Y continuamos los cinco puntos de la vista. Vamos ahora con la cuarta fila. Tejo los cinco puntos de musgo o Santa Clara. 2, 4, 5. Y el punto revés. Este punto revés, el del guía, ¿sí? Y ahora empezamos con la puntada. Tengo los tres puntos, entonces me toca tejer tres derechos. Uno, dos, tres derechos. Y el que está solo, y miren aquí mismo ya avisa que este es revés, entonces voy a tejerle revés. Estos tres que saqué voy a tejer tres derechos. Y el que está solo un revés. Uno, dos, tres derechos y un revés. Uno, dos, tres derechos y el que está solo un revés. Así toda esta cuarta fila. Uno, dos, tres y un revés. Así vamos a continuar. Aquí termino, miren, la cuarta fila. Tengo los tres derechos y aquí tengo este que está el revés. Tengo que hacer revés. Tengo que hacer revés, ahí está, revés. Y aquí tengo 2, 4, 5 puntos. Y este de aquí es el de borde o el guía, va a ser revés, nada más. Y sigo con los 5 puntos de la vincha. Eso es, mis amigas, de esta puntada. Vamos a repetir ahora nuevamente la fila 1. La fila 1. Tejo los 5 de borde, 1, 2, 3, 4, 5, los 5 de la vincha, no de borde, sino de la vincha, ya. Aquí tejo este, el de borde, el 1, que va un derecho, que este es como que no existiera, ¿por qué razón? Porque ahí yo no voy a hacer la puntada de granizo, solo va a ir rectito ese derecho, ya. Ahora sí, nuevamente ya empezamos la puntada. Entonces aquí tengo, miren, tengo un derecho. Entonces en este que está solo voy a hacer el revés, derecho, revés. Es decir que vamos a hacer igualito a la fila 1, empezamos igual, miren, aumentando. Hago aquí revés, derecho y revés. Y donde están los tres revés aquí, hago tres puntos juntos. Uno, dos, los tres puntos juntos. En derecho, ¿ya? Y el que está solito, hago revés, derecho y revés.
Luego los tres puntos que están aquí, cojo tres puntos juntos, derecho, ahí saco. Y el que está solo nuevamente, revés, derecho, revés. Y los tres puntos juntos. Revés, derecho, revés. Y los tres puntos juntos, derecho. Revés, derecho, revés. Y los tres puntos juntos en derecho. Revés, derecho, revés. Y los tres puntos juntos, derecho. En el que está solito hago revés, derecho, revés. Y los tres puntos juntos, derecho. Revés, derecho, revés. Y tres puntos juntos, derecho. Miren, entonces ahí ya nos va quedando ya las pepitas. No sé si se alcance a ver. Ahí están ya las pepitas y está ahí bonito el punto. Entonces así vamos a continuar, mis amigas. Si tal vez tienen dificultad con la puntada, a pesar que está muy fácil, pueden ir a ver, como les digo, el tutorial de la puntada que ya tengo en mi canal de YouTube, ¿sí? Pero ya saben, aquí como estamos haciendo la fila 1 de la puntada, empezamos aumentando, ¿verdad? Entonces acá vamos a terminar disminuyendo, miren. Aquí sería los tres puntos juntos. Aquí este que está solo sería revés, derecho, revés. Y aquí terminamos disminuyendo estos tres puntos juntos. Este punto es de guía, que es derecho. Y luego tejen los cinco derechos de la vincha. Bueno, así van a seguir, mis amigas, hasta tener un total de, desde aquí, desde la puntada, desde que separamos, desde aquí vamos a tener unos 15 centímetros de la puntada. 15 centímetros. Y recuerden también estar controlando aquí los 11 puntos que son para nuevamente hacer otro ojal. ¿Sí? Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Cuando tengamos 11 rayas, hacemos nuevamente otro ojal. Bueno, mis queridas amigas, miren, aquí yo ya he trabajado los... Les dije 15 centímetros, pero aquí yo tengo casi 16 centímetros, ¿sí? Miren. Sí, casi 16 centímetros. Como es de 3 a 6 meses, es mejor que le quede, que le dure un poquito más, ¿sí? Bueno, ahora, miren, he trabajado la fila del derecho de la obra. Entonces, voy a hacer ahora, aquí en el revés, voy a hacer unas disminuciones. La manguita de acá ya la realicé y ya más luego vamos a prender acá ya. Bueno, miren, aquí vamos a tejer los 5 puntitos que son de musgo. Paso el punto y voy a tejer derechos porque es los 5 primeros puntos y 5 puntitos, ¿ya? Ahora voy a tejer aquí. Aquí ya no voy a realizar el punto, lo que correspondía hacer tres derechos, un revés. Eso ya no voy a hacer. Voy a tejer esta fila todo revés, pero vamos a hacer disminuciones, ¿sí? Entonces estoy en el revés de la labor. Después de haber cumplido los 15 o 16 centímetros, tejo los 5 derechos. Y ahora voy a tejer. Tejo un revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 revés y hago 2 puntos juntos revés. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 puntos juntos en revés. Nuevamente, un revés, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 2 puntos juntos en revés. Así vamos a continuar toda esta fila. 7 revés y 2 puntos juntos revés. Toda la fila. Aquí tengo, miren, ya estoy por el final. Tengo 7 y aquí hago 2 puntos juntos. Este es el revés. De aquí en estos puntos de lo que es para el botoncito, no vamos a hacer disminuciones aquí, no. Este fue la última disminución. Dejo aquí el revés y 2, 4, revés, este revés y los 5 puntos derechos. Los últimos puntos. Ya no hacemos aquí disminución. Ya. Entonces, tengo un total de 140 puntos. ¿Sí? 140 puntos. Voy ahora a realizar lo que es puntada musgo. Así como hice en la manguita. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 rayitas. Es decir, 10 filas. 10 filas para que me queden 5 rayitas de musgo. Así como trabajamos en el cuellito. Tejo. Y todo derechos. Todo derechos. En la fila del revés también hago derechos. Todo derecho, sí. Vamos a trabajar 10 filas, mis amigas, para lo que sería como resorte. ¿Sí? Miren, aquí yo tengo el último ojal. Si ustedes tal vez les toca hacer, harán nomás el ojal. Sí, contando siempre las 11, como les dije, miren. Aquí está 1, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí hago el ojal. Hasta ahorita tengo, miren, desde que hice acá arriba, 1, 2, 3, 4. Solo 4 ojales. Bueno, mis amigas, así vamos a continuar. 10 filas de solo derechos a todo lado. En total nos van a quedar 5 rayitas. Bueno, aquí ya terminé de hacer las 5 filas de puntada musgo. Total 10 filas, pero me quedan 5 rayitas, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy ahora en el derecho de la labor. Y voy a rematar los puntos, ¿sí? Entonces, voy a cerrar todos los puntos en derecho. ¿Ya? Entonces, miren, voy a coger 2 puntos juntos. Derecho. Saco y vuelvo a colocar el punto de la aguja derecha en la izquierda. Y hago 2 puntos juntos en derecho, saco y vuelvo a colocar en la aguja izquierda. Y nuevamente 2 puntos juntos, vuelvo a colocar el punto en la aguja izquierda, tejo 2 puntos juntos, saco y vuelvo a colocar. Saco, vuelvo a colocar y estamos tejiendo 2 puntos juntos derecho. Estamos cerrando, ¿sí? Miren, estamos en el derecho de la labor. Como estamos trabajando en puntada musgo, por esa razón estoy cerrando en derecho. ¿Sí? 2 puntos juntos derecho. Vamos a tejer así, sin ajustar mucho ni tampoco aflojar, ¿sí? Normalito que vaya el cerrado de puntos. Que no quede ajustado después, como que viene a apretar el resorte y no tiene que ser ni ajustado ni flojo. Entonces así, miren, vamos a continuar, así les debe quedar. Miren, aquí ya estoy terminando. Cojo 2 puntos juntos. Hago una cadenita. Y ajusto. Y vamos a cortar y rematar esa hebrita. Miren, mis amiguitas, así nos está quedando el saquito. Miren. Vamos ahora a trabajar la manguita. ¿Sí? Bueno. Cogemos. Ponemos los puntos en la aguja. Pasamos todos los puntos. ¿Sí? Cuidado, se les vaya a soltar algún punto.
Vamos a pasar todos los puntos en la aguja. Bueno, aquí tenemos 44 puntos y de la manguita. Vamos a hacer unos aumentos. Recuerdan que acá cuando cogimos el cuerpito hicimos un aumento de 4 puntos. Entonces de esos 4 puntos también tenemos que aumentar aquí en la manga. Voy a aumentar 2 aquí al inicio y 2 al final. ¿Sí? Entonces voy a dejar así un poquito de hilo para coser esa parte. Ahí, bueno, dejo ahí un poco de hilo y voy a coger aquí en la aguja un puntito y otro puntito. Ahí están los dos puntos, ¿sí? Y voy a continuar aquí tejiendo. Esta filita voy a hacer de solo derechos, esta fila. Entonces tejo 1, 2, 3 derechos y aquí en el cuarto voy a hacer un aumento. Miren, cojo la hebra de aquí al lado. Ya hicimos los aumentos, ¿sí? Igualito. Paso. Tejo 1, 2, 3 y en el cuarto punto, cojo la hebrita de lado, hago el aumento. Todo estamos tejiendo derecho. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto halo y hago el aumento. Así vamos a continuar esta fila. 3 derechos y en el cuarto hacemos un aumento. Aquí estoy, miren, hice aquí el último aumento, este es aumento 4 y aquí el aumento, este en el cuarto punto. Y aquí me sobran 4 puntos, es decir, voy a tejer 1, 2, 3 y aquí ya no vamos a hacer el aumento en el cuarto, este solo le tejemos ahí derecho. Y aquí sí vamos a aumentar los 2 puntos, así como hicimos acá al inicio. Entonces tengo aquí el punto, así le viro, miren, tengo la hebra, le viro y paso el 1 punto. Nuevamente cojo la hebra, le viro y el segundo punto, solamente 2 puntos, ¿sí? Ahora vamos a trabajar la fila de atrás, que es todo revés, todo revés. Entonces, como es primera fila aquí, esta sí le voy a tejer el primer punto, los que aumentamos, queda un revés, el otro punto revés y así todo revés de esta fila, todo revés. Terminé la fila de revés, tengo un total de 58 puntos. Recuerden que aumentamos solamente porque la puntada sabe encoger un poquito. Por esa razón aumentamos. De ahí, si van a hacer una puntada sencilla, como puede ser el ladrillo o puntadas sencillas así, dejan los mismos puntos, los 44, pueden trabajar igualito, recto. Pero solamente porque estamos haciendo esta puntada es que hemos aumentado, ¿sí? Entonces aquí ya tengo un total de 58 puntos. Pueden ustedes también dejarle, menorarle unos 4 puntitos, sería unos 54 que quede, si es que ustedes desean. Miren, así me quedó a mí la manguita ya. Bueno, y aquí tengo los 58 puntos, entonces voy a ver, este es el que voy a tejer, este es el, ahí, ya. Entonces voy a pasar el primer punto, siempre vamos a dejar el de borde. El de borde. Y voy a empezar nuevamente la puntada. Voy a hacer en el punto que sigue revés, derecho, revés, en un solo punto y saco. Luego, 3 puntos juntos. Revés, en el otro punto, revés, derecho, revés, en un solo punto. Y tejo 3 puntos juntos. Nuevamente, tejo revés en el mismo punto, derecho y revés
y 3 puntos juntos. Así vamos a trabajar toda esta fila. Aquí estoy trabajando la primera fila de la puntada. Sí, hice revés, derecho, revés. Y justo terminamos con 3 puntos juntos, ¿sí? Recuerden que esta puntada iniciamos aumentando y entonces debemos terminar aquí los puntos disminuyendo, ¿sí? Para que no se les aumente más los puntos. Y acá este último punto le tejemos derecho, que es el de borde, ¿sí? Es de borde, ese no le tocamos, ¿ya? Aquí iniciamos aumentando y entonces aquí terminamos disminuyendo y el de borde. El punto del revés ya saben cómo va. Paso este primer punto de borde sin tejer. ¿Qué tengo aquí? Tengo que tejer un revés. Y los tres puntos que saqué tejo derechos. Uno, dos, tres y el revés. Uno, dos, tres derechos y un revés. Uno, dos, tres derechos y un revés. Así vamos a continuar la fila del revés, ¿sí? Terminé esta fila del revés de la labor. Y vamos a la tercera fila, que ya saben, lo mismo. Paso el primer punto de borde y ahora miren. Toca cerrar los tres que tengo, voy a hacerles tres puntos juntos. Uno, dos y tres. Tres puntos juntos. Y en el que está solo un punto hacemos revés, ahí mismo derecho y ahí mismo revés y saco. Luego los tres puntos juntos. Bueno, mis amigas, así vamos a continuar la misma cantidad que hicimos en el saquito. Ustedes cuentan las pepitas o el granicito que les ha quedado, cuenten las filitas y así mismo hagan el mismo largo, ¿sí? Entonces, de 15 a 16 centímetros sería, ¿sí? 15 centímetros. Si ustedes hicieron 15, 15 centímetros también de la puntada. Y tomen mucho en cuenta de que no se vayan a aumentar los puntos. Siempre va a mantenerse los 58. No tiene por qué aumentarse. Bueno, mis amigas, así continuemos hasta tejer los 15-16 centímetros. Bueno, mis amigas, aquí ya he trabajado el mismo largo del cuerpito del punto granizo. Ahora voy a tejer aquí por el lado del revés. Vamos a hacer unas disminuciones. Voy a pasar este primer punto, ¿ya? Y voy a coger, miren, solamente vamos a hacer estas disminuciones porque estamos trabajando este punto granizo, así como les he dicho. Y si ustedes trabajaron tal vez otra puntada, entonces como tenían 44 puntos, también sí es recomendable que le dejen en unos 38 o 40 puntos, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hacer nuestras disminuciones con este punto granizo. Estoy en el revés de la labor. Paso este punto. Tejo el siguiente revés. Y aquí voy a tejer dos puntos juntos revés. Sí, estoy en el revés de la labor. Ahí. Nuevamente tejo un revés. Y ahora voy a hacer seguido. Hago dos puntos juntos revés, tejo un revés y dos puntos juntos revés, un revés y dos puntos juntos revés, un revés y dos puntos juntos en revés, porque estamos en esta fila del revés, estamos haciendo todo revés, ¿sí? Un revés y dos puntos juntos revés. Un revés y dos puntos juntos revés. Así vamos a continuar toda esta fila. Estoy aquí terminando esta fila.
hago un revés y aquí al último también voy a coger los dos puntos juntos de vez. Entonces nos quedan un total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 puntos nos queda aquí en la manga. Y vamos a trabajar como hemos hecho aquí en el cuerpito, el punto musgo, vamos a hacer lo mismo, las 5 rayitas. Es decir, todo derecho, tanto en la fila del derecho de la obra como en el de revés, siempre vamos a tejer derechos, ¿sí? Todo derechos, así como realizamos el resorte del saquito. Estos 39 puntos ya no aumentamos, ni disminuimos, ni nada. Así vamos a trabajar, solo derechos en todas las hileras, que nos quede igual que aquí las 5 filas, ¿sí? Es decir, 10 filas vamos a tejer. Bueno, mis amigas, aquí ya trabajé las 5 rayitas, 1, 2, 3, 4 y 5 rayitas. Voy ahora a cerrar los puntos, así como cerramos el cuerpito, ¿sí? Todo derecho, estoy en el derecho de la labor. Cojo dos puntos juntos. Nuevamente dos puntos juntos. Y el punto que saco va a la aguja izquierda. Y hago dos puntos juntos. Nuevamente el punto que saqué pongo en la aguja izquierda. Dos puntos juntos. Así vamos a ir cerrando, mis amigas, no apretado ni flojo. Normalito, ¿sí? Que pueda entrar la manita del bebé. Así vamos a continuar. Aquí tengo los dos últimos puntos. Hago una cadenita y cortamos la hebrita dejando para poder coser. Miren, aquí tenemos, ¿se acuerdan que hicimos dos de aumento y dos aquí a este otro lado? Sí, es muy poco que se ve salido los puntitos, uno y dos, y acá. Y aquí como teníamos cuatro, entonces vamos a hacer la mitad para acá. Voy a coser esta partecita, miren. Entonces, aquí es lo que empecé con los dos aumentos y aquí en la mitad del punto. Voy así. Y vamos a hacer para que quede, que se pierda, que ni se note este cosido. Ya, y vamos a pasar acá la parte del revés para coger esta otra mitad que está aquí de lo que iniciamos, los dos puntitos. Entonces, aquí puedo hacer un remate para que quede fijo esta primera parte, ahí nomás, y voy a ir acá a esta otra mitad. Solo paso el hilo, formando ahí, ¿ya? Y aquí voy a coger este otro lado, estos dos puntitos, que no se nota mucho, miren, pero aquí es donde iniciamos. Entonces, entro y voy a coger del otro lado. Ya, y con el otro hilo de la parte de abajo vamos a coser lo que es del costadito, o sea, el otro filito, todo esto. Vamos ahora a coser desde aquí abajo, ¿sí? Entonces tengo aquí, voy a cruzar acá al frente. Aquí siempre tienen que unir controlando dónde está la rayita, unir con cada rayita, ¿sí? Aquí está
Está la primera rayita, entonces uno con esta. Cojo la otra rayita y así. Raya. Así. Dentro de un lado y el otro lado. Y esta última con aquí la última. ¿Ya? Aquí para que haya un poquito de mayor seguridad, voy a hacer un remate. Y ahí, nada más. De ahí continuamos aquí. Todo este largo de la siguiente manera. Entro aquí, así. Y así, de lado a lado. Ahí. Y acá al lado, así. Así vamos a continuar, mis amigas. Miren, ahí ni se nota el cosido. Vamos a ir hasta acá y hacemos un remate por el lado del revés. Estamos por el derecho cosiendo, ¿sí? Bueno, miren, mis amiguitas y amigos, aquí está ya terminado, ya cosido. No se nota mucho el cosido, ¿sí? Acá ya le puse los botoncitos y la cinta, ¿sí? El largo que ustedes deseen. Y aquí vamos a cortar para que nos quede bonito aquí la punta. Doblo por la mitad, así está la cinta. Le doblo por la mitad ahí. Y cortamos así. Ahí que nos quede, no sé si se ve ahí. Y le vamos a quemar con una fosforera o fósforo, lo que tenga, para que no se deshile la cinta. Y eso es todo, mis amigas. Bueno, espero que les haya gustado. Como saben, los escarpines de este, miren, este ya tengo en mi canal Tejido Sol. Eso primero hice, miren, así está el jueguito. Me falta hacerles la gorrita. Le voy a poner a un muñequito que tengo el saquito para que vean cómo queda. Miren, mis queridas amigas, cómo nos quedó. Muy bonito el saquito. Está aquí un poquito grande, pero miren, está hermoso. Como ustedes ven, está fácil de hacer. Miren aquí los zapatitos. Como les digo, ya pueden encontrar en mi canal Tejido Sol zapatitos tejidos en dos agujas. ¿Sí? Miren la espalda. Está grandecito el saquito. Bueno, como siempre, mis queridas amigas, les invito a suscribirse a mi canal, a dar like si les gusta el video y a compartir con sus amistades y familiares. Me despido con todas ustedes, que el Señor les bendiga.